Listo, ahora sí, está compartiendo mi pantalla. Ahora sí, vamos a comenzar con la presentación de esta herramienta. Listo, ahora sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar, como siempre, entonces, estas horas iniciamos la presentación para toda la comunidad que está aprendiendo a ser más sencillo el trading. Okay. Nosotros sabemos perfectamente que el trading ha evolucionado, ¿no? Me refiero a hacerlo cada vez más sencillo. Esa es la, digamos, lo que buscamos nosotros, los que estamos en el mundo del trading, hacer más sencillo, más fácil y automatizado, ¿no? Entonces, en el trading, lo que vamos a encontrar siempre va a haber dificultades al ganar el mercado, ¿no? Pero quiero que una vez que tú ingreses al mundo del trading, quiero que sepas también que esto es como cualquier negocio, ¿no? Que vas a tener que proteger tu capital, que va a haber riesgos de por medio, que puede ser que pierdas dinero, puede ser que ganes dinero. Entonces, todo eso es lo que vamos a hablar hoy para que tú puedas, digamos, entender al 100%. Entonces, vamos a comenzar primero mostrándote las operativas que yo voy. Todos los días las muestro para que veas más o menos cómo funciona esta herramienta. Aquí, por ejemplo, tengo muchas posiciones abiertas. Exactamente, tengo 20 posiciones abiertas, 20 monedas abiertas, de las cuales, como opera el mercado de futuros, abre en long y en short. ¿Ok? Tengo un capital de cuánto, de $1,000, lo que inicié. Ya, bueno, hasta la fecha ya voy retirando aproximadamente, a ver cuánto. De ganancias, aproximadamente voy retirando de 50 en 50, lo voy retirando 23.16%. Eso es lo que voy generando. $88 es lo que me ha generado hasta la fecha, ¿ya? Y aquí puedes ver todo en esta exchange de Binance, ¿no? Todos los resultados, bueno, aquí voy a poner el último mes, ¿ya? Ahora sí, aquí puedes ver todos los resultados que voy teniendo en mi cuenta de Binance, ¿ya? Entonces, lo que te quiero hablar es hacer del trading más sencillo con herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, yo pienso que el trading manual no es ni bueno ni malo. Tampoco los robots de trading ni bueno ni malo. Simplemente los dos tienen riesgos, los dos hay que entender una estrategia, los dos puedes ganar mucho dinero en los dos, ¿no? Nunca es ni bueno ni malo, sino que la diferencia es que uno es más sencillo que el otro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy todo el día en la computadora, pegado a la computadora. Lo que hace que busco una herramienta para poner la estrategia que yo tengo en manual, que lo estoy haciendo manual, ponerla o configurarla en la herramienta para que haya trading automatizado haciendo un ciclo con la misma herramienta. ¿Ok? Entonces, esta herramienta hace trading automatizado en Binance. Ya yo antes operaba en Binance, bueno, ahora ya no opero, dejo la herramienta que haga solo su tarea, solamente veo las compras que hace y las ventas que hace, y también, claro, cuánto he ganado, ¿no? Que es lo que todos vemos primero, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un poquito, hablar de eso, de qué es lo que hace la herramienta dentro de Mitchin. Primero, la herramienta opera en simultáneo en tres exchanges. Puede operar en Binance, en Bybit y en OKX. Pero lo bueno de esta herramienta es que puede tener varias estrategias dentro de las propias exchanges. O sea, la herramienta lo que hace es mandar órdenes de compra y venta, ¿ya? Y usar la misma estrategia para la enorme cantidad de monedas que tiene la exchange, ¿no? En este caso, Coin2U opera con 27 monedas. Mira aquí, 40 posiciones abiertas. Es muy difícil que yo opere o que yo abra pues, 40 posiciones. Imagínate, tendría que estar moneda por moneda viendo que no se vaya, poniendo el stop loss y todo eso que es, o tendría que estar no pegado a la computadora para ver cuándo entro, cuándo salgo, y se ve un poco complejo, ¿no? Lo que yo hago, sinceramente, es conectar la herramienta para que me automatice las operaciones, ¿ya? Pero hay un mito acá que mucha gente me dice, Miguel, ¿una herramienta me hace ganar dinero o perder dinero? Ese es un mito que mucha gente tiene. Entonces yo lo voy a explicar aquí. Verdaderamente que tú tienes que separar por partes primero, ¿ya? Primero, una herramienta, ¿qué debe de tener? Una herramienta lo que debe de tener solamente son estas cuatro cosas, ¿ya? Porque la herramienta en sí solo no te hace ganar dinero, porque la que te va a hacer ganar dinero es justamente la estrategia y el mercado. Pero la herramienta, ¿qué debe de tener, Miguel? Si yo compro una herramienta afuera, ¿qué es lo primero que debo buscar de la herramienta para que
sea una herramienta que yo pueda usar. Primero, el costo. Si la herramienta cuesta dinero o no cuesta dinero. Porque imagínate que la herramienta no tenga precisión. Entonces tú has pagado en vano, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, el costo, la precisión, que sea fácil de usar y que tenga un soporte. ¿Ok? Alguien que te ayude a configurar. Las herramientas. Y otra vez, ¿te hacen ganar dinero o te hacen perder dinero? No, solamente yo veo cuando yo busco una herramienta, busco que tengan esas cuatro cosas, porque esas cosas van a ser las que me ayuden a poder ganarle al mercado, ¿ok? Que va a construir una estrategia para poder ganar al mercado. Entonces, eso es lo que me dicen ya por estos años que hemos buscado herramientas, ¿no? No somos nuevos en comprar herramientas tecnológicas, venimos de muchos años ya, y yo veo que las herramientas van evolucionando, o sea, son cada vez, digamos, por ejemplo, antes las primeras herramientas de software costaban mucho, ¿no? He visto herramientas que costaban $1,500, 600, $6,000, antes costaban así, y bueno, fueron bajando. Ahora, esta herramienta que te voy a mostrar hoy no cuesta nada, pero sí se cobra un 20% de tus ganancias. Me parece totalmente justo. O sea, si ganas, se cobra. Si no ganas, no se cobra. ¿Ya? Si no se puede usar, si no tiene precisión, si no es fácil de usar, déjame decirte que también, como no te ha costado nada, tú lo puedes desechar y a la final no perdiste nada, ¿no? Entonces, precisión, que las órdenes de compra y venta sea con exactitud. Claro que de repente puede hacer como es una herramienta, sus fallitas por ahí, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan desapercibido cuando una herramienta tiene precisión, ¿ya? Fácil de usar, que sus controles, sus botones, sean fácil de usar, sean algo que la gente pueda aprender en corto plazo y no llenarte la cabeza, pues, de tantos algoritmos, de que Fibonacci, de que las bandas de Bollinger, de que RSI, la media móvil, la EMA, velas envolventes, el curso de velas japonesas. En verdad, todo eso es un tema, ¿no? Pero bueno, si no sabes nada de trading y quieres iniciar en el mundo, bueno, aquí la herramienta, te apalancas de la herramienta, que la herramienta hace solo, te hace todas las cosas, y te voy a decir por qué. Es, ahora se ha vuelto casi un 99.9% automático, o sea, ni siquiera tienes que saber de trading. Ya, pero sí me gustaría que aprendas ya los controles de la herramienta, pero sí me gustaría que aprendas. Y ahí, no, como te digo, no necesitas poder pasar largo tiempo. Es como si te vendieran un control de tu televisor, ¿no? Tu televisor de alta gama te trae y te trae un control remoto. Ya tienes que aprender para qué sirve cada control, que es muy importante. Y un soporte, ¿no? Gente que esté atrás ayudándote a configurar una estrategia, dándote de repente algunas respuestas, alguna otra luz. Listo. Esas cuatro cosas son las que yo debo ver cuando yo consigo o cuando tú quieres conseguir una herramienta tecnológica. Ahora, en la otra parte ya vendría a ser la estrategia, ya es otra cosa ya. Primero vamos a la herramienta, y la estrategia es la que tú configuras, una programación que haces: cuándo vender, qué precio vender, cuántas monedas comprar, qué precio de entrada, cuánto está el stop loss. Todo eso es una estrategia que tú tienes que aprenderlo y afinarlo con el tiempo. Gracias al crash que hubo de criptomonedas, estamos afinando la estrategia para cada vez que sea menos riesgosa, que es lo que queremos todos, ¿no? Entonces, muchas veces va a pasar mercados agresivos donde la herramienta va afinando su estrategia, ¿ok? Nosotros vamos afinando la estrategia, y las estrategias van, pues, desde riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, dependiendo la cantidad de compra inicial que tengas, dependiendo la cantidad de dinero también que tengas, porque poco dinero es un tema también complicado, más riesgo. ¿Por qué? Porque las recompras que hace no va a alcanzar el margen, ¿no? Y ahí último tienes el mercado, que sí, el mercado va a ser decisivo, ¿ya? Que tú puedas ganar mucho dinero o quizás ganes poco dinero. También el mercado influye bastante. Porque vamos a suponer que el mercado baje un 20%, suba, otra vez baje, otra vez suba, otra vez baje, y se mantenga así, digamos, zigzagueando, ¿no? Sin exagerar, ¿no? Ahí puedes ganar bien, ¿no? Pero si el mercado se va hacia una posición y sigue yéndose un 15, 20, 50, 100, 200%, 300%, de hecho, ahí vas a llegar al stop loss, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, todo también va a depender del mercado. Tu estrategia puede fallar
Sí que el mercado se pone agresivo. No hay ninguna estrategia segura. Ojo con esto, no hay ninguna estrategia perfecta. Hay estrategias que tú tienes en el tiempo y la vas estudiando y la vas afinando. Un experto en un trading hace la misma estrategia siempre, no rompe su disciplina, pero cada vez que su estrategia falla ante un mercado, ya esa estrategia lo va mejorando, lo va afinando. ¿Okay? Y es justamente lo que estamos haciendo nosotros, afinando la estrategia. ¿Okay? Entonces, listo. Entonces, Miguel, lo que tú me estás diciendo es que yo puedo configurar una estrategia, sí. Ya, mira, acá tú puedes ver las posiciones. Bueno, mira, antes había 40 posiciones, ahora hay 39. Quiere decir que acaba de cerrar una posición. Ya, está cerrando una posición. Y yo lo puedo ver ahí. Seguro ya ahorita va a abrir, seguro otra posición. Y así está. La herramienta lo que hace es cerrar y abrir posiciones dentro de mi exchange de Binance. Compra y vende. Seguro ahorita va a comprar seguro otra posición más. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es simplemente una herramienta que hace un ciclo, ¿ya? Hace un ciclo, o sea, cuando termina una estrategia, lo vuelve a hacer cada vez que termina la operación. Cierra la operación y otra vez hace lo mismo, varias veces. Eso es lo que yo quería. Antes, déjame decirte que yo hacía trading manual. Ya, yo hacía trading manual, como todos iniciamos, ¿no? Fui a muchos cursos de trading, me enseñaron todo, dónde nació Fibonacci, quién era Martin Gala. Incluso me enseñaron por qué Martin Gala, ¿ya? ¿Por qué se iba a los casinos a apostar allá en Italia? Incluso la biografía de Martin Gala, imagínate, ¿ya? Todo lo técnico, que todas las medias móviles, que el curso de velas japonesas, que es una vela, todo esa parte de lo que todos, ¿no? Iniciamos cuando queremos aprender trading, dijimos, wow, eso es porque a mí me vendieron que salían en la playa con esta imagen que tú ves ahora, ¿no? Salían en la playa y te decían, ¿no? ¿Quieres ganar dinero haciendo trading? ¿No? Así yo veía pues esas imágenes antes y dije, wow, ¿se podrá ganar eso? Y me metí como todos. ¿Y qué crees que pasó? Acabé como esos mosquitos cuando se estrellan el parabrisas del auto. Así acabé. Bueno, he perdido más de 100 mil dólares los primeros años, para serte sincero, ¿no? Pero cada vez quería más, me llamaba más la atención, pero sabía que era como cualquier tipo de negocio, o sea que había riesgos y ya venía ya de los negocios también que me habían golpeado fuerte, es como que ya venía lloradito de casa, ¿no? Ya sabía que esto era agresivo, ¿no? Entonces dije, ya, ok, lo voy a hacer, ¿ya? Y desde ahí comencé. Comencé a utilizar herramientas, ¿ya? Hagan sus preguntas, yo al final respondo todas porque al final les quiero mostrar algo que les va a ayudar verdaderamente. Entonces, después de eso, comencé ya, dije, wow, entonces, y un día me acuerdo casi al final ya de mis clases, le digo al profesor, profesor, usted que enseñe, le miraba al profesor que dibujaba en la pizarra, ¿no? Los algoritmos y todo eso, decía, mira, si se cruza acá el soporte, y yo le miraba al profesor, y bajaba la mirada y vi que su zapato tenía un hueco. En serio te lo digo. O sea, ¿cómo el profesor de trading que me está enseñando que puedo ganar millones tenía su zapato un hueco? En serio, porque yo antes de la clase de trading era presencial. ¿Ya? Y me parecía raro. O sea, me enseña el trading, de ganar millones. Y el zapato tenía un hueco. Y me di cuenta de que todos los que enseñaban trading eran cazadores de dragones. O sea, tenían el conocimiento, pero no le podían ganar al mercado. Y era más fácil dar cursos de trading. Es la mejor manera de ganar seguro, ¿no? Como conocían tanto, y yo pasé lo mismo. Llegó un momento en mi vida en que ya había aprendido tanto y dije, ok, le meto al mercado, perdí 100 mil dólares 2 años después, dije, ahora sí, me toca dar clases de trading. Ahora sí, creo que ya eso. Y me convertí en un cazador de dragones. Duré poco tiempo, 3 meses, porque no me sentía mal. Porque todos los jóvenes me decían, Miguel, ¿cómo hago? Y yo le decía, le miraba y le decía, no sabía qué decirle, en serio. A veces me daban de decirle, hermano, vas a perder mucho dinero, no, no hagas trading. Dedícate a otra cosa. Una vez que seas millonario, ya entra al mundo del trading. Una vez que
que no te duela perder $1,000, entra al mercado. Me da ganas de decir eso. Que cuando entra al trading cuando no te duela perder $10,000. Ahí recién entra el trading, ¿no? Porque si vas a meterte al trading con 100, 200, 500, o sea, te va a ganar la desesperación de ganar más y vas a perderlo todo. Y ahí dije, wow, ok, ya, bueno, me comencé a hacer independiente y ahí conocí las herramientas de trading, ¿no? Que hoy te vengo a recomendar. Primero comencé con una herramienta que era así prehistórica, ¿no? Para binarias y después ya un poco para herramientas de forex, un poquito herramienta de criptomonedas. Y ahora esta herramienta ya ha evolucionado porque la herramienta antigua solamente ganaba si subía la moneda, pero esta ya hacia abajo y hacia arriba. Pero también me di cuenta de que las herramientas de hoy por hoy se pueden configurar a base de una estrategia. La estrategia que yo usaba antes era la misma a la que estoy usando ahora. En serio, te lo digo. Ya llegó un momento en mi vida de que ya comencé a ganar más dinero en el trading. Ya, independientemente así, incluso a Luna le saqué un gran provecho a Luna. Debo tener algunos videos grabados ahí. Esperé que Luna se vaya a cero y apenas de nuevo salió al mercado en vaina, pum, le metí todo ahí, pum, la moneda, pum, se regresó, rebotó, me hizo ganar muy bien. Y listo, ya, y así tuve aprovechando el mercado utilizando la estrategia de Martingala. Esta herramienta de aquí se puede configurar lo que me gusta. Mira esto. Si yo busco en la CoinMarketCap, en la CoinMarketCap busco las exchanges. Mira, ¿quiénes son las exchanges con más volumen de trading en el mercado de futuros? Y acá están, acá puedo ver, mira, exchanges. ¿Ya? En el mercado de futuros, ¿quién crees que son las más grandes exchanges en futuros? Aquí pongo derivados. ¿Y quién crees que están ahí? Las tres exchanges más grandes que tienen más volumen son Binance, OKEx y Bybit. Y esta herramienta puede operar $1,000, por ejemplo, si yo tuviese 3,000, $1,000 en Binance, $1,000 en OKX y $1,000 en Bybit al mismo tiempo con diferentes monedas y con diferentes estrategias. Yo dije, wow, esto es impresionante, dije yo. Estas herramientas van modernizándose al mismo tiempo, diferentes estrategias y diferentes monedas, sí. Y verdad, yo los vengo usando las tres exchange. Y lo que me gusta de esto es que no tiene costo. Eso es lo que me gustó. Y lo justo es que si yo gano, recién le pago. No, entonces dije, wow, esto es de acá, verdaderamente me gusta, voy a utilizar la herramienta y dije, a ver, si se puede armar una estrategia dentro de la herramienta, lo utilizo. Si no se puede armar, bueno, no he perdido nada. Así adquirí la herramienta, me registré, un amigo me pasó el enlace porque solamente te puedes registrar con un enlace de invitación, ¿ya? Ahí en el grupo que estás agregado o el administrador del grupo te va a dar un enlace para que tú puedas descargarlo, ¿ya? Descargarlo de la página oficial. ¿Ok? Y listo, lo configuré, ¿no? Y armé una estrategia ahí y el mercado igual, cuando el mercado se ponía agresivo, mi estrategia cada vez se iba afinando. ¿Ya? Hoy, gracias al crash de criptomonedas, por ejemplo, es imposible liquidar una cuenta en el mercado de futuros, porque mucha gente me dice, Miguel, ¿estás operando en el mercado de futuros? Sí, pero ahí se liquida, Miguel, ¿sí? Se liquida. O sea, pierdes todo porque el mercado se pone agresivo, pierdes todo. Sí, le digo, puedes perder todo. Y ahora la estrategia, con la estrategia que estás haciendo ahora, ¿se perdería todo? No. Pero tú me has dicho que sí se puede perder todo, pero ahora me dices que no. Es que, como te dije, afinamos una estrategia con el apalancamiento de la tecnología. Y te voy a explicar por qué. Y tú, si ya sabes de trading y tú ya si conoces de este mercado, vas a ver lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, yo ahora estoy utilizando, como ves aquí, ¿eh? Casi 40 posiciones. Bueno, acaba de cerrar una, acaba de vender una. 40 posiciones estoy utilizando ahora. ¿Ok? Acá tú lo ves. Estas 40 posiciones quiere decir que tengo 20 monedas activas. ¿Y esta herramienta qué es lo que hace? Mira esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta herramienta? ¿Cómo lo estoy configurando? ¿Ya? Para que veas. Lo que estoy configurando es así. Primero, mis ganancias han aumentado. Y el riesgo ha bajado. ¿Cómo es eso, Miguel? Explícame. O sea que estás ganando más, es porque estás subiendo el riesgo, güey. Es que la estrategia, por eso que he cambiado, gracias al crash, hemos cambiado la estrategia. Y esta estrategia, ¿qué te dice? Que ganas más, pero minimizas el riesgo.
A ver, explícame eso, mira. Entonces yo le expliqué, mira, acá te voy a enseñar que con 1.000 dólares, ¿ya? Yo antes, y acá ves, estas son las ganancias, ahora estoy ganando casi un 1%, $11, $14, bueno, acá $3, $19, $30, pero antes, mira, antes cuánto ganaba, ahí están, $2, $4, 3, 4, 3, 1, 1, 3, 6, ganaba menos, pero con la configuración de ahora ganamos más. Y el riesgo es menos. A ver, explícame, Miguel, ¿cómo el riesgo es menos? Acá te voy a explicar por qué el riesgo es menos. ¿Ya? Tengo 1.000 dólares. ¿Ya? Tengo 1.000 dólares. Y ahorita voy a responder todas las preguntas, ¿ya? Todas las preguntas. Un montón de preguntas interesantes. Entonces, ¿cómo es eso de Miguel que estás ganando más ahora? Porque en verdad estoy viendo que estás ganando más. ¿Y cómo es ahora? Explícame que ha minimizado el riesgo y que no te liquida la cuenta. Voy a explicar. Mira. Yo tengo aquí 1.000 dólares y tengo, vamos a ver, aquí está 20 posiciones abiertas. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Si yo veo acá en el robot, tengo capital, ahí está, 1.000 dólares, que bueno, acabo de ganar 12, y tengo 67 de flotante, pero arriba está. Bueno, el $1.000 es lo que he iniciado. Con $1.000 lo vengo grabando todos los días. Bueno, esta es la ganancia de hoy, ¿no? Y aquí en Binance puedes ver lo mismo. Ya, si me voy aquí, ya ahí están los $1.000 que yo. O sea, aquí a panel de usuario. Ya, el panel de usuario. Ya, y aquí vas a ver está cargando el capital que yo tengo. Ok, aquí vas a ver el capital que yo tengo. ¿Ya? $1.000. ¿Ya? Las ganancias que yo tengo lo voy retirando a spot, ¿no? Porque no solamente es ganar, sino también gestionar tu capital. Hay que volverte un buen gestor. Es como cualquier negocio. Tus ganancias, retíralo. ¿Ya? Retira tus ganancias. ¿Ok? Cuando dupliques tu capital, o sea, cuando yo tengo otros $1.000 más, con mis ganancias ya subo más el nivel. ¿Ya? Y así. Es por eso que estoy grabando a todas estas personas para que aprendas cómo nosotros hacemos trading apalancándonos en la tecnología. Entonces, Miguel, lo que tú me estás diciendo ya, $1.000, tienes 20 a moneda, pero ¿cómo estás haciendo para minimizar el riesgo? A ver, enséñame. Mira, acá están mis $1.000, ¿ya? Ahí están mis $1.000 en la billetera. Entonces, ¿yo cómo estoy configurando esto? Mira, me voy a Mercado de Futuros, ¿ya? Active Coin, que son las monedas activas. Estas son mis monedas que están aquí. Pero ¿cómo están configuradas cada una de ellas? Aquí vas a ver. La antigua estrategia tenía un stop loss de 200. Ahora, aquí decía 200. En el stop loss decía 200, así. Ahora, ¿qué estamos haciendo? $15. Miguel, ¿y por qué $15? ¿Y por qué no 200? ¿Qué pasó? ¿15 es tan poquito? Nosotros hemos calculado que si hace la compra de $5 al inicio, quiere decir que tu capital solamente está agarrando medio dólar. ¿Por qué? Porque está apalancado por 20, pero tiene doble compra. O sea, en la primera compra, escucha bien esto, ¿eh? En la primera compra está agarrando medio dólar. En la segunda compra, en la segunda llamada, está agarrando también medio dólar. En la tercera compra está agarrando $1. En la cuarta compra está agarrando $2. Y en la quinta compra está agarrando $4. Si tú sumas todo esto, hace $8. ¿Ok? Entonces, gracias al crash de criptomonedas que hemos pasado, todas las operaciones, casi la mayor parte, se cerraban dentro de la quinta llamada. Dentro de la quinta llamada pasaba todo. O sea, se cerraban, compraba en la primera, se vendía en la segunda, de nuevo regresaba a cero, de nuevo compraba otra vez en la primera, regresaba a segunda, tercera, cuarta, quinta, y de nuevo regresaba a cero porque se vendía y todo sucedía dentro de eso. Por eso que nuestro flotante siempre se mantenía bajito, ¿no se han dado cuenta? Casi siempre se mantenía bajito el flotante, menos del 10%, porque todo sucedía dentro de eso. Entonces, como aquí es solamente $8, y vamos a suponer que hay una moneda
que se va exageradamente con fuerza hacia abajo o hacia arriba, porque nosotros compramos en long y en short, en las dos posiciones abre. Vamos a suponer que una moneda se lleva la quinta llamada, que es 8, va a comenzar a crearse un negativo flotante. Y si llega a $15, se cierra, topa el stop loss, te bota del mercado. La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se pone agresivo el mercado? ¿Cada cuánto tiempo una moneda sube fuertemente? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Diario? Si me cierra $15 y yo estoy ganando casi diario el 1%, que sería 10, $11, ¿en cuánto tiempo lo recuperaría? O sea, ¿tendría más ganancias que pérdidas? ¿Te has puesto a pensar eso? Y es por eso que le estamos sacando resultados. ¿Ves? Más ganancia, menos riesgo. Y Miguel, ya, tú dices que si cierra la moneda, una moneda se va agresivamente, o bien hacia arriba, o bien hacia abajo. ¿Quiere decir que vas a perder solamente $15? Sí, porque ahí está el stop loss, está clarito, stop loss $15. Ya, Miguel, si pasa otra vez el crash y tus 20 monedas se caen, multiplico 15 por 20, igual 300. ¿Qué es cuánto? El 30% de mi capital, si es que todas las monedas cayeran. Todas las 20 monedas cayeran. ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar, pero ¿pasará a diario? ¿Después de cuánto tiempo pasará? Si nosotros hemos estado utilizando una estrategia la anterior que ha funcionado 8 meses, sin haber ningún movimiento fuerte ni brusco del mercado. Bueno, subía una por ahí, la otra subía, pero se controlaba todo eso, pero subieron, bajaron todas juntas después de un cierto tiempo. Entonces, nosotros hemos puesto a pensar, digo, ok, si el mercado se pone feo, o sea, o bien baja o bien sube, me estás diciendo, Miguel, que tú no te liquidarías. No, porque acá está, pues está calculado, o sea, 300 es lo máximo que yo perdía, que sería el 30% de mi capital. Y todavía hemos sacado la cuenta que si tienes más capital, si toda la moneda se cierra, sería un 20% nada más. Más capital, menos ganancia. Más ganancia, menos riesgo. Hemos reducido el riesgo. Cuando yo digo esto, mucha gente me dice, Miguel, lo que tú me estás hablando es que ahora con la estrategia nueva, ¿no? No se puede liquidar una apuesta. Es que no, que yo te estoy sacando los números, cómo lo hemos calculado. Pero esto sí, las monedas van a cerrar cuando son agresivas. Por ejemplo, si yo tuviese configurado XRP, el Ripple, que hace poco, que subió fuertemente, se hubiese cerrado sola y no hubiese creado margen, no me hubiese complicado la vida. ¿Ok? Yo esté durmiendo, yo esté de fiesta, yo esté donde sea, automáticamente se cierra la operación en la quinta llamada. Si tú ves los videos que yo he hecho anteriormente, los videos estaban hechos justamente en la quinta llamada. ¿Yo qué hacía? Ponía el stop next order, que es lo mismo. Prácticamente ahí me quedaba un flotante, pero yo, como todos los días hago presentación, yo estoy pendiente del mercado. Pero tú no creo que estés pendiente todo el día del mercado. Yo ahora que estoy presentando, hago presentación cada rato y siempre estoy viendo mi vaina, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que aquí está una de las posibles soluciones hasta ver cómo otra vez nos juega el mercado. Porque queremos ver el movimiento de mercado que va a ser ahora. Queremos verlo para aprender. Para aprender, queremos ver qué. Y eso es lo bonito del trade. Eso es lo bonito, porque cada vez que el mercado se pone de una manera diferente, las estrategias también se van modificando, se van afinando. Y creo que vamos a llegar a un punto a minimizar aún más todavía el riesgo. ¿Ok? Aunque en el trading no hay nada seguro, pero sí podemos ser rentables teniendo más ganancias y menos ¿qué? Menos pérdida. Que eso es lo que queremos. Queremos llegar a eso. Y bueno, se está afinando. Vamos a responder algunas preguntas aquí. ¿Ya? Que acá en el grupo, vamos a borrar todo esto. Acá está. Listo. Vamos a responder algunas preguntitas acá. A ver, ¿qué dice? La primera pregunta. Dice, buenas noches. ¿Se puede usar en el celular con el navegador o solo en la computadora? Gracias. Se puede utilizar en el navegador, en el celular, así el celular esté apagado, prendido, opere en las nubes. O sea, no interesa que tengas un
que esté conectado siempre a internet. Hola, buenas noches. Yo no sé nada de trading. ¿Me podría enseñar cómo programar el bot? Claro, ahí escribe Francisco a la persona a quien te recomendó o al administrador del grupo de WhatsApp, Francisco, que te haga un Zoom. Está el área de soporte que te va a hacer un Zoom personalizado para que tú compartas tu pantalla y ellos ahí te ayuden a configurarlo. Pero eso sí, la primera cosa que tienes que tener son dos cosas. Uno, tu cuenta de Binance. Créate una cuenta de Binance, Bybit y OKX. Y ten ahí tus USDT. USDT, ¿no? Ten ahí tus USDT. Si no sabes cómo comprar USDT y no sabes cómo crear tu cuenta de Binance, en YouTube, ¿no? Búscate en YouTube o también conversa con la persona quien te recomendó, ¿no? O el administrador del grupo para que te ayude en eso. ¿Listo? ¿Con qué monedas iniciar? En verdad, te diría mentira cuál es la más agresiva de la moneda. Por ejemplo, hemos entendido también, por ejemplo, si yo te diría, compra las más estables, las que no tienen mucha volatilidad. ¿Y sabes qué pasó con XRP y Bitcoin Cash? ¿No? Mira, esas monedas son estables. Se puede decir que no tienen tanta volatilidad comparadas con las, ya sabes, ¿no? Con las Chiscoin como Shiba, ¿no? Que puede ser Ape, ¿no? Que son monedas que tienen mucha volatilidad. Pero mira qué pasó esta semana. Bitcoin Cash, 300%. XRP, impresionante esas subidas que se han dado como nunca. Ya parecían Chiscoin. Lo que te quiero decir es que tú agarras las 20 monedas que quieras. Agarra y di ya. Si quiere golpear el mercado, que me golpee. Así, porque es, mira, una vez preguntaron a un joven que ganó el concurso de trading. Ganó el concurso de trading. Le preguntaron cuál era su estrategia. ¿Y sabe qué dijo él? Mi estrategia fue no hacerle caso a todo lo que me enseñaron. De corazonada hizo algo y se fue la luna y ganó. En verdad es así, en el trading nadie sabe para dónde va la moneda. No sabes cuál va a ser el movimiento de cualquier moneda en el futuro. ¿Ya? Te puede usar un asesoramiento, pero tú también usa un poquito de tu criterio, ¿no? Un poquito de, ya no, yo he visto que esta moneda, o algo, ¿no? Más o menos por ahí por internet. ¿Con qué moneda? Bueno, ¿qué beneficio tiene la persona que proporciona el enlace? Ah, ahora sí. Mira, ¿te acuerdas que te dije que Cointest, esta herramienta, se lleva el 20%? Ya, y ahí está también, hay otro negocio aquí. Por ejemplo, te voy a enseñar, ¿ya? Yo tengo una recarga que yo la hago acá a su wallet, porque de aquí se cobra el 20%. Si yo tengo una wallet aquí, 19,42. Ya, mira esto. Eso quiere decir que, yo supongamos que tenga $1,000 en Binance, ¿ok? Mira esto. Quiero que escuche bien con atención esto, que ya terminamos. Yo tengo $1,000 en Binance, ¿ya? Mis ganancias siempre van a estar en Binance, ¿ok? Binance. Mis ganancias y mi capital siempre van a estar en Binance, ¿ya? Eso quiere decir que si yo gano hoy día $10 en Binance, la pregunta es, ¿cómo hago para pagarle la herramienta? Si la herramienta no puede, nadie puede agarrar dinero de Binance, ni tu capital ni tu ganancia. Esto está protegido con llave de seguridad que tú solamente lo tienes. Esta es una cuenta, como una cuenta de banco. Está protegido, ¿ya? Y nadie puede vulnerar a Binance. Binance es Binance. Si tú ganas aquí algo, tú te lo quedas. Entonces, ¿cómo hace la herramienta para cobrarse un 20% de esos $10? Ahí viene la recarga, pues, como el celular. Tú lo recargas un cachito, ¿no? $20, 30, 40, 50, para no estar mandando a cada rato. Ya tú ve cuánto recargas. Según el capital, también es porque no, para que no se te quede seco el gas. Acá le llamamos el gas, le llamamos el combustible. Por ejemplo, si yo gané $10 ahorita en Binance, quiere decir que ahorita yo tuviese 17,42. Me ha descontado el 20%, que es cuánto, $2. Me hubiese descontado. ¿Ok? De aquí se recarga. Esto cada vez va bajando porque yo voy ganando en Binance. ¿Ok? Ahora, también hay promociones que está lanzando la herramienta para que mucha gente conecte, ¿no? Porque ellos ganan un 20%, les conviene que haya más gente, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Si tú tienes capitales grandes como 1,000, 2,000, $3,000, yo te voy a regalar unas promociones. Por ejemplo, si tú pones gas de 100, acá dice, mira, Bullpoint Card, le das en Bullpoint Card y te aparece. Si tú pones un gas de 100, entras aquí a Bullpoint Card, le das confirmar. Y tus 100 se convierten en 110. O sea, te regalan 10 dolaritos.
Algo es algo, ¿no? Ya para que tengas un poco más de gas. Pero hay otros bonos, mira, como este. Tú recargas 300 y te regalan 350. Es cuando tienes un capital de 3.000, 4.000, no vas a recargarte 20 dolaritos, te vas a quedar al día siguiente sin nada, porque los profit que te va a dar, si yo con 1.000 me da 10, $11, ¿no? Me cobra $2 cada por día aproximadamente estoy pagando. Entonces, para que me dure más, prefiero pagar 300, ¿no? Y así, tú escoges. Miguel, yo tengo, por ejemplo, justo hoy día, ¿no? Vamos a ver aquí, justo hoy día, vamos a ver acá si abrimos esto. Por ejemplo, ahí tengo un amigo, aquí justo vamos a ver que cargue esto un ratito, ¿ya? Vamos a compartir de nuevo. Por ejemplo, aquí hay más montos, aquí vamos a ver esto. Ya, por ejemplo, aquí hay más montos, mira, hay de 3, 6, dependiendo del capital, pues no pones 600, acá pones, acá te dice, mira, tú pones 3.000 y te regalan 1.000, 4.000, eso quiere decir que tienes 30.000, 40.000, ¿no? Y aquí sucesivamente, ¿el más grande cuál es? Ya cuando tienes capitales grandes como 50.000, 100.000, ¿no? De 3.000 te dan 4.000, es el más grande, ¿no? De 3.000 te dan 4.000, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, hoy día estábamos configurando ahí en la cuenta de Binance, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ya, aquí en el grupo, vamos a ver aquí, vamos a compartir la pantalla. De nuevo. Voy a compartir pantalla. De nuevo, y vamos a darle aquí. Ya, entonces, ¿por qué te comparto? Quiero compartirte esto. ¿Por qué? Porque hoy día estamos configurando una cuenta de 130 mil dólares en Binance. Él tenía en Binance 130 mil dólares. Estamos comprando un point card del más grande, ¿no? De 4.000, 3.000. Quería que lo vieras acá, pero está cargando. No, no sale. Ya, mientras va cargando. Entonces, tú puedes aquí, dependiendo del capital, tú vas a comprar, hacer una recarga también de gas. Ya, tú vas a hacer una recarga de gas. Ya, entonces, más preguntas voy a responder. Dice, ah, ya, me había olvidado, faltarme la pregunta, me quedé en la mitad, ¿no? Entonces, Miguel, entonces, cómo gano para compartir mi link? Así como Binance. Binance te paga por un link de referido, pero de las ganancias que tiene Binance. Entonces, ¿qué quiere decir? El mismo ejemplo. Tú recomiendas a un amigo, mira esto, tu amigo tiene un capital en Binance de $1.000. Mira esto. Tu amigo, que tú has recomendado, porque afuera están cansados de plataformas. Ya, eso de plataforma, ya olvídense, porque eso malogra a la gente. Entonces tú ya estás cansado, quieres hacer algo, digamos, que se vea bonito, ¿no? Algo que se pueda recomendar, algo que la gente lo pueda hacer, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya quieres estar cansado de invertir dinero tras dinero, que las empresas se desaparezcan, porque aquí Coinbase no tiene tu dinero, ni tu capital, ni tus ganancias. Eso no tiene. Tiene un gas que tú ya depende cómo lo pongas. Tienes capital poco, le pones poco. Si no quieres, ahí tú pones el capital que tú quieres de gas, ¿no? No te obligan, pero se va consumiendo rápidamente cada vez que te hace ganar. Pero mira esto. Si tú tienes un amigo que tiene un capital de 1.000, ya tú lo has recomendado, ¿eh? Y este amigo gana $10, ¿ya? Mira esto, ¿eh? Él ha ganado 10, el mismo ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto se cobró Cointest to You? El 20%, ¿qué es cuánto? $2. ¿Estamos bien? El 20% es $2. Y de la ganancia, escucha bien esto, de la ganancia que tiene Cointest to You, esta herramienta, ¿cuánto va para ti? ¿Ya? Acá está. ¿Cuánto va para ti? ¿Cuánto va para ti? El 15% de esos $2. ¿Qué serían cuánto? Saca tu cuenta, ¿no? 30 centavos, ¿no? No, espérate. Sí, ¿no? 30 centavos, ¿no? ¿Estamos bien? 30 centavos ganarías. Cada vez que tu amigo gana $10, tú ganas 30 centavos. ¿Ya? ¿Y si son 20? ¿Y si son 30 amigos? ¿Y si son 50? ¿Y de tu amigo su amigo? ¿De tu amigo su amigo? Entonces todo eso suma. Por ejemplo, si tú tienes 5 personas, ya no ganas 15, sino 20%. Tienes más gente que has recomendado, 30, 40, 50, 60, 65% puedes ganar. ¿Ok? Te pagan por referir. Y ahí se arma ya otro negocio, ¿no? Otro negocio se arma. Más preguntas, ya voy a responder más preguntas. Acá tengo más preguntas.
Dice, a ver, voy a borrar todo esto que no se ve nada. Y ahora sí. Dice, a ver. Miguel, ¿con cuánto capital estás? $1,000, ya lo dije. ¿Cómo configurar para que el bot ya no compre más por moneda si tengo 5 compras? Para que ya no compre las 5 compras, que es la otra forma, esa estrategia yo también la uso, ¿ya? Cuando la herramienta llega a la 5ª compra, por ejemplo, yo veo aquí las compras, ¿no? Veo total orden compra, acá veo el total. Mira, yo hago esto. Me voy a, siempre yo lo que hago es esto, mira, para que no estando entrando moneda por moneda, porque tengo bastantes monedas, ¿ya? Para no estar entrando moneda por moneda. Lo que yo hago simple es esto, mira. Me voy a Home, me voy a Activate Coin, y automáticamente cuando me aparece la moneda, quiere decir que la primera es la que tiene más llamadas. Y la primera que tiene más llamada tiene 5. ¿Ya? Tiene total 5, dice. Pero adentro puede decir que sea 1 en short y 4 en long. Por ejemplo, mira. Vamos a entrar aquí. Yo veo que acá tiene 5. ¿Ya? Pero acá arriba tiene 2. Eso quiere decir que tiene 2 y 3. O sea, 2 en long y 3 en short. No tiene 5 llamadas. Es el total. Entonces yo veo aquí nomás las que están primero, las que tienen más llamadas. Listo, no me preocupo si arriba veo 5 llamadas. Pero si yo hubiese entro aquí adentro, porque acá de repente veo 5, acá dice 5 llamadas. Entonces lo que yo hago, me voy aquí abajo, me voy a Circle Strat, Circle Setting, y pongo Stop Next Order, que deje de comprar. Que ya no compre más. Espero que el mercado regrese y se pueda cerrar en positivo. ¿Listo? O sea, con la sexta recompra toca el stop loss todos los $15. Exacto, César. Cuando toca el stop loss, ¿vuelve automáticamente a trabajar? No, no vuelve a trabajar. ¿Cómo sé que en la 5ª llamada se va a cerrar automáticamente? Porque es un aproximado de los $15. Es un aproximado de los $15, está por ahí. Claro, nosotros le hemos puesto 15 para contabilizar por 20, o sea, 300. O sea, pero está por ahí. Está entre la 5ª llamada. ¿Ya? ¿Por qué está por ahí? Te digo. Porque el robot a veces lo que hace no es, tiene un porcentaje de caída exacto. Cuando el robot cae la moneda, o sea, no compra en un porcentaje exacto. O sea, espera que retroceda para que recién compre. Y es por eso que no hay un cálculo exacto, pero hay un aproximado. Por eso que no le puedo dar en porcentaje, por eso que le doy en valor ya, en $15. O sea, no me interesa si cae un poco más, que compra, retrocede, no, pero que me cierre en $15. ¿Me puedo entender? ¿Ya? Eso es. Buenas noches, Miguel. Sé que es técnico, pero deseo saber lo que me está pasando con la API de Bybit. Gracias. Yo te recomiendo que desinstales todo el Bybit, la API. ¿Ya? Si tienes problemas con la API de Binance, de Bybit, perdón, desinstala porque de repente has olvidado copiar un numerito o algo así. Ya, fíjate bien en la configuración. Ya, fíjate bien, ahí están los videos, hay muchos videos ahí. ¿Cómo opera la app si estoy recargando fuera? ¿Cómo opera la app si voy recargando fuera de Binance? Lo que pasa que bueno, ya te expliqué, ¿no? De acá se cobra, bueno. Opera la app si estoy recargando fuera de Binance. De acá se cobra, porque el robot es un espejo, como está conectado vía API, mira. Todas las exchanges, nosotros venimos ya, como te digo, utilizando la API de Binance, ya hace mucho tiempo, conectamos varias herramientas. ¿Quién protege mi capital? Binance. Y te voy a enseñar cómo es esto. Aquí tú ves, dice conexión de API. O sea, Binance admite, permite, mejor dicho, le conviene que estén instalados robots, herramientas de trading. Miguel, ¿por qué le conviene? Porque a Binance no le interesa si tú pierdas dinero o ganes dinero. Eso no le interesa a Binance. A Binance le interesa porque Binance, por operación de pérdida o de ganancia, ¿qué va a pasar? Él va a ganar dinero. Siempre, así sea pérdida o ganancia, siempre se cobra una comisión. Entonces, ¿qué le conviene a Binance? ¿Que tú ganes, pierdas o que haya más operaciones? Que haya más operaciones, porque eso es lo que va a ganar Binance. Entonces aquí está la API Key. Estas herramientas de trading, yo cuántas posiciones tengo abierto, mira. Son 40 posiciones, o sea, ¿cuántas monedas cierra diariamente? Un montón. Me hace ganar 10 centavos, 20 centavos, que al día
suman pues, un 1%, ¿no? Entonces, a vaina que si tú estarías haciendo manual, ¿cuántas operaciones harías al día? Dos, tres, pero mira, mira aquí, ¿cuántas operaciones hace la herramienta para que veas tú mismo? Voy aquí atrás al día, solamente hoy día, ya que ha comenzado a las 11 de la mañana, ¿cuántas operaciones viene haciendo la herramienta? ¿Cuántas operaciones me cerró en positivo? ¿Ya? Esta herramienta, vamos a ver aquí, acá arriba está. Me voy arriba al comienzo. Y en el comienzo está acá donde la parte donde dice statements, que dice acá, esta parte de aquí. Y acá tú puedes ver los profit que dice Today Profit. O sea, todos los profit de hoy día. Sushi, BCH, me hizo ganar APE 0.10, APE 0.07, APE 0.10, APE 0.21, BCH, Bitcoin Cash 0.11, Bitcoin Cash. Mira, estas monedas ahí yo veo que han tenido volatilidad un poco. AVAX, AVE, CRB. Atom, Shiba, Matic, Doge, Phil, Aave, EOS, Sushi. Mira, ¿cuántas operaciones hoy día? Sushi. Mira, yo ni cuenta, mira, yo lo veo en mi celular, nada más veo que no tenga la quinta llamada, nada más. Eso es lo que yo hago, ¿no? ¿Quién tiene más llamadas? Eso es lo que yo hago, ¿no? A veces no, ni siquiera miro. A veces, ¿no? Yo hago mis cosas, yo me dedico a otras cosas. Y la herramienta hace solo su trabajo. ¿Ok? Listo, ahí están todas las operaciones. Entonces, a Binance le conviene que haya herramientas de trading. Pero yo que la herramienta, ¿qué le limito? Cuando entro a la API Key, le digo que retire, mira, no tiene retiro, no tiene nada, solamente la única opción que tiene es hacer trading, comprar y vender, no tiene otra opción más, yo no le doy ni una opción más. Y más aún todavía para proteger el capital, le digo, ojalá, perdón, le digo acá, que se conecte la API de la herramienta. Solamente tiene para conectarse la API, que no se conecte como está abierto, que no se conecte nadie más, solamente la API de la herramienta. Y acá están las APIs. Eso se tiene que configurar, ¿ya? Para que solamente la herramienta dé órdenes. Es por eso que yo visualizo, cuando está conectada perfectamente, visualizo, funciona como un espejo. Como un espejo. Todo lo que está sucediendo en Binance, lo estoy viendo también en mi herramienta. ¿Ok? Listo. Dice, ¿quién podría apoyar para el funcionamiento de la app si nadie me metió al Zoom y ingresé en medio de la publicidad? Uriel, en el grupo de WhatsApp, si tú has entrado a una publicidad, es porque en el grupo de WhatsApp que tú estás, en el grupo de WhatsApp, hay alguien que ha mandado el link del Zoom, de este Zoom. Entra al administrador. Esa persona que ha mandado el link del Zoom, a esa persona es el que te va a apoyar, es la persona indicada del soporte. Escríbele a esa persona que ha enviado el link del Zoom al grupo de WhatsApp. Ya, porque tú debes estar en un grupo de WhatsApp, porque en la publicidad por Facebook no mandamos el Zoom, mandamos al grupo de WhatsApp. Ya, ahí está el link del Zoom. A la persona que mandó el link del Zoom, a esa persona, háblale. ¿Qué opción escoger? ¿Millonaria o iStrategy? Millonaria. Millonaria. Estamos hablando como millonaria. Con un capital de 300 UST, ¿cuánto es lo del gas? Como dije, siempre va el 10% de tu capital. Métele $30. $30, ¿no? Para que no estés metiendo a cada rato, para que duren que sea un mes, en que sea. ¿Cuál es el mínimo de recarga? $20. Es el mínimo. ¿Cómo? Mira, buenas noches, ¿cómo se encuentra? ¿Y cuánto gana uno por día por Poincar que en Cointest que un cliente cargue? Por ejemplo, si un cliente carga el point card de $100, ¿ya? Al cliente tuyo le regalan $10, que tendrían 100, que tenía 110, perdón. Y automáticamente a ti, que has recomendado a esa persona, te dan $15. $15 por recomendar a alguien. Si a ti un point card. Ahora, porque eres el primer nivel, pero si llegas al segundo nivel, o sea, tienes más de 5 personas, ya te pagan $20. Y sucesivamente. Si tienes un nivel más, 30, 40, 50, 60. Va subiendo las ganancias cada vez que tú tienes algo que se puede recomendar. Porque yo lo veo esto muy bonito y a veces se recomienda de corazón, me dejo entender. Como que, o sea, mucha gente me dice, ah, Miguel, ¿en qué empresa estás? Y si la empresa se va, y que se vaya, pues mi dinero está en Binance, mi capital en Binance, mi ganancia en Binance, ¿no? Dejo entender, así funciona esto, ¿no?
Ah, Miguel, y el gas, el gas es mínimo, ¿no? La Cipere va y dice, ok, gracias, están con comas, por ahí copio las IP de Binance. Sí, las IP de Binance no están con coma, una de Binance y unas las IPs, por el grupo voy a pasar ahorita las IPs porque es mucho cuidado con eso, porque te sale error si no. También estamos haciendo en Facebook, Telegram y WhatsApp. Sí, comunícate por WhatsApp, por eso te digo, con el que mandó el enlace del Zoom. Esa persona que envió, a esa persona háblale. Dile, ¿sabes qué? Mira, quiero configurarlo y que me ayude. Dice, ¿se puede operar con menos de $1,000 en Binance utilizando la app? Sí, ¿no? He visto gente que opera con 500, 600, mínimo 150. Claro, las ganancias van siempre a ser proporcional, pues, a la capital, ¿no? Siempre va a ser proporcional al capital, a la ganancia, ¿no? ¿No? Menos capital, poca ganancia, obvio, obvio con eso que va a pasar, ¿no? Por ahí, por eso que sale error en tu amigo lado, listo. ¿Qué monedas son muy fuertes? En verdad, como te dije, las monedas, puedes usar tu corazonada, eso es lo único que te puedo decir, porque la última vez los expertos decían que Bitcoin Cash no era muy volátil, que se ganaba muy bien, pero mira, ¿qué pasó con Bitcoin Cash? Uf, hizo cerrar stop loss a varios, ¿eh? A varios, era todos cerraron stop loss con esa moneda que se fue ya agresivamente muy arriba. Después, no, XRP, todo va a estar tranquilo con XRP, es una moneda estable, sí, más o menos que no sube mucho ni baja mucho. Mira qué pasó hace algunos días atrás con XRP. Uf, se fue para arriba y también cerró el stop loss también. Entonces, en verdad, será de corazonada. Y además, no hay muchas monedas, somos 27 monedas nomás que utilizamos, de las cuales 20 vas a utilizar, o sea, 7 quedarían libres. A ojo con esto, cuando una moneda le toca el stop loss, ya no lo vuelvan a comprar. Cojan otra moneda o no la utilicen, porque así como ha subido, también bajando le puede ser el otro stop loss. Mejor déjenla ahí un tiempo hasta que se recupere esa moneda, hasta que retroceda esa moneda. Ok, listo, chicos. Hoy ha estado muy interesante las preguntas. Yo creo que esta información te va a ayudar un poquito a entender mejor qué son las herramientas tecnológicas que van apareciendo hoy por hoy. Quizás hoy estaremos utilizando esta herramienta, quizás mañana estaremos utilizando otra herramienta más sofisticada, y eso es lo que queremos, ¿no? Es igual como el iPhone, ¿no? Cada vez compramos un iPhone nuevo porque tiene mejor característica, mejor funcionalidad, más fácil de operar, menos costo. Entonces, todas esas características a nosotros nos gustan, ¿no? Por eso que nosotros estamos con esta herramienta, a mi punto de vista, una de las mejores herramientas que ha aparecido para hacer más sencillo el trading. Okay, para hacer más sencillo mi trading, ojo con lo que te digo, porque mucha gente me sigue y me dice, Miguel, no comprendo por qué tú dices que robots son mejores que el manual. Yo no, no me has entendido. Yo no es que diciendo que sea mejor, porque el manual también puede ser mejor, sino que es más sencillo para mí, porque yo no tengo el tiempo de estar todo el día pegado a la computadora. Yo no sé si tú quizás, pero yo no, le digo, yo tengo una vida, ¿cómo? Porque yo me ha pasado antes que yo estaba todo el día operando. Y me iba a tomar un vaso de agua y ¡pum! La operación ya me había ganado. Y no, no, ya no quiero tener ansiedad, estrés, miedo, no sé, avaricia. Todas esas emociones me pasaban cuando yo estaba frente a la computadora. Y ahora simplemente lo que hago es más sencillo, el trade nada más. Hay riesgo en los dos, así sea manual y así sea automático, igual hay riesgo. En los dos puedes perder, obvio que en los dos puedes perder, en los dos puedes ganar mucho dinero. También. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es más sencillo, nada más eso. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, yo me despido también igual. Si eres parte del equipo, si eres parte del equipo, yo te recomiendo algo. Nosotros estamos operando, nosotros somos, no solamente somos que hacemos estos negocios por internet, usamos herramientas, sino que usamos algo más grande que eso, y es el marketing digital. Ya nosotros tenemos una agencia de marketing digital para que tú puedas hacer negocios prospectando a través de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, te voy a mostrar un grupo de un embudo que tenemos, ¿ya? Un embudo que pasamos por la publicidad de Facebook Ads, ¿ya? Con la agencia de marketing. Y esto lo puedes tener totalmente gratis, ¿eh? O sea, todo ese movimiento te pueden hacer totalmente gratis, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira. Todo esto que ves aquí se unió con enlace de invitación, se unió con enlace de invitación, se unió con enlace de invitación, se unió con enlace de invitación. Todo esto de aquí tenemos un embudo, tenemos varios embudos que publicamos por internet, ¿ya? Y estos embudos hacen que prospectos vean una publicación por internet
ingresen a los embudos. Si eres parte del equipo, contáctate con el área de soporte para que ellos también, no solamente puedas ganar dinero con la herramienta, sino que también te enseñamos a hacer network marketing automatizado. No solamente vendemos herramientas de trading automatizado, sino también te enseñamos a hacer network automatizado. Ya basta de ese, el libro de Eric Ward que tenías ahí guardadito que te decía, haz tu lista de invitados, bota a la basura. Porque ya cambió la era, perdón. Literalmente hablando, tampoco, no creo que tampoco se lo tomen a mal, ¿no? Sino literalmente hablando, nosotros hacemos marketing digital, mira, la cantidad de prospectos que entran en el embudo. Si uno le hace invitación, si uno le hace invitación, y así, ¿no? Todos los días, si no la invitación, y así entran muchas, y solamente de olla, si tú ves arriba y dice olla, han entrado aproximadamente unos 40 o 50 personas en enlace de hoy, ¿ok? 50 personas, los grupos se llenan, normalmente en 5 días tenemos el grupo lleno de 1.200 personas aproximadamente, ¿no? Y así, estamos todos los días mandando videos a través de tu con marketing digital. Yo tengo una agencia de marketing digital, donde la agencia de marketing digital se carga de todo mi equipo a que hagan ellos también publicidad a través de las redes sociales, a través de Facebook Ads. ¿Ok? Y esa parte, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale, Miguel? Nada. Totalmente gratis para todo el equipo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan crecer y tener resultados, pues, dentro también del network marketing, que eso es lo que queremos. ¿Ok? Bueno, espero que esta presentación les haya ayudado. Robot gratis. Tu campaña es gratis, no sé qué más quieres. Creo que todo ha cambiado en esta vida y creo que los beneficios que se le puede dar a las personas simplemente es satisfactorio, ¿no? Que ellos puedan conseguir también resultados grandes. Las dos últimas preguntas para no dejarlos ahí en el aire, dice, para un capital de 5K, ¿cuál sería la estrategia? Mira, yo te recomiendo Edwin, ¿ya? Te recomiendo. Comunícate con el administrador del grupo o el soporte, con el administrador que ha mandado el link del Zoom. Comunícate con él. Ya dile, mira, ayúdame a configurarlo de 5K, porque él te va a recomendar tres exchanges, que es lo mejor: Binance, Bybit y OKX. Y ten 20 monedas en una, 20 monedas en otra, vas a ganar más, 20 monedas en otra, $1.500 en una, $1.500 en otra y 2.000 quizás en Binance. ¿Para qué? Para que no te agarre también la manipulación del exchange. Las exchanges también manipulan el mercado. Entonces, para minimizar aún más el riesgo, tres exchanges, diferentes monedas y ganarías más. Sí. Con el que tiene plata, que hace plata. No, y le iba a enseñar todavía, ¿verdad? Me había olvidado. Ya para terminar, le iba a enseñar la cuenta de $160.000 que configuramos hoy día, ¿ya? Vamos aquí, vamos a ver si se puede abrir. Ya vamos a hacerle rápido aquí antes de terminar la. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a ver que está para acá. Acá está. Ya cargo yo. Ahora sí cargo. Ya, y vamos a ver aquí proyecto web 3.0, que es el grupo de socios que tenemos. Ya estamos aumentando. Prácticamente llegamos a los 3.000, casi 3.400 socios en estos, solamente en estos meses, ¿eh? Y aquí está, mira. Esta es la cuenta de, una cuenta de, acá lo vemos, es de hoy recién, $129.000, ¿no? Y mira su flotante. Bajito, $2.000, ¿no? 129, esta cuenta ya le sacó ya casi $30.000 ya solamente en un mes y medio, ya de ganancia, ¿no? Y con la nueva estrategia le está sacando más todavía, ¿no? Bueno, ese es, ¿no? Y él siempre activa los gas, el gas de alto valor, pues, ¿no? De 3.000 para que le den 4.000. Él siempre activa ese gas porque lo demás le queda corto, ¿no? ¿Ya? Él gana aproximadamente unos, casi $1.000 diarios gana él, ¿no? Imagínate, $1.000 diarios, tiene que pagar 200 de gas, ¿no? Que es el 20%, ¿de acuerdo? 200 de gas diario paga, pero gana, se lleva 800, ¿no? Entonces, el gas 200 diarios, imagínate cuánto es al rápido se gasta, ¿no? Por eso que recarga el más grande, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí, me despido. Gracias por estar escuchando esta presentación, por estar presente y nos vemos mañana pues, en dos presentaciones que tenemos. A las 11 de la mañana, si quieres tener prospecto, haz tus embudos que te recomiendo porque esa es la mayor forma de crecer, ¿no? Por eso hemos crecido tanto, somos más de 3.000 personas. Haz tus embudos, que es totalmente gratis. Ahí te mando a los chicos para que te asesoren. E incluso no tienes que saber, no te va a enseñar de marketing digital. Tú solamente le das un Facebook, una página y el hombre se encarga de configurarlo, los píxeles, las métricas, te lo manda al internet ya.
tú lo aprovechas a través de las redes sociales, que es la forma más rápida de crecer hoy por hoy, ¿no? Entonces, pero aquí hay una pregunta más que hice. Anotado. Miguel, apóyame, ¿cómo hacer embudo? Quiero reventar en esto. No sé quién quiere, escríbeme por interno, ahí te lo mando a los chicos, revienta, hermano. A mí me entran 50, 60 prospectos al día, si te siguen a mi celular, ahí estamos todos los días agendando, ya, en verdad lo más importante de ahora es aprovechar la automatización, ¿no? Imagínate antes cómo hacías el network marketing. Las pasaba la voz a tu primo, a tu cuñado, a tu tío, ¿no? A tu hermano que no sabía nada de criptomonedas, que no sabía nada de trading, y ellos eran los primeros que me indicaban. Ahora ya no. Ahora con la tecnología, ¿no? Es por eso que yo no obvio la tecnología. Si me hablan de tecnología para trading, uso esta herramienta. Igualito, ahora usamos la tecnología para hacer marketing digital y lanzamos a través del mundo, ¿no? Incluso tenemos clientes en Arabia Saudita, imagínate. Socios en Arabia Saudita, en Holanda. Tenemos socios en Holanda. Países que ni siquiera pensé que algún día tener socio. Un día me llamó alguien de un yate. Me llamó un día de un yate, me dijo, hello, Miguel, hello. Yo no entendí nada, ¿no? Pero me dice, contest to you, power, power, power. Yo, ah, ok, nada más yo no hablo nada de inglés, pero ahí ya, un poquito que le instalamos la herramienta. Pero bueno, así es.